después vamos a ir a comer el mejor fucking encebollado de esta ciudad. Pero antes vamos a hacer hambre, vamos a hacer unos trucos al estilo 90s. Así que en los 90s y a principios de los 2000, cuando no existía la sección que está remodelada, rodábamos básicamente en este lugar. Es por eso que quería hacer trucos acá, para recordar un poco y ver si todavía sale algo. Salieron los trucos y vamos a ir a comer el mejor fucking encebollado de esta ciudad. Tienen que cachar dónde es, así que no se vayan. La patinada me costó $2.50. Eso es lo que cuesta el parqueadero o la pista hoy en día. 50 centavos por hora. Tienes que pagar para jugar, así que check the mic and make sure it sound right, boys. Yo no sé cuál es la bronca con el tema del canguil y el chifle. Acá en Quito te sirven el encebollado con chifle y con canguil. Obviamente puedes pedir solo canguil, puedes pedir solo chifle. En lo personal, le hago con todo. Tú, Andy, le pones mostaza. Mostaza y salsa de tomate. ¿Ustedes? Solo limón. Yo solo le pongo limón y un poco de ají. Salud. Salud. Buen skate. La chica que preparó el encebollado no quiere salir en el video, así que le pregunté que por qué el encebollado tiene un color medio tomate, medio rojizo, medio café, y me dice que es por el azafrán. También les pregunté qué tipo de pescado utilizaban y es albacora. Albacora, ¿cierto? Para la gente que no es de acá, el encebollado es una suerte de sopa de pescado caliente que tiene albacora, ese es el pescado que usan, yuca, cebolla, tomate y azafrán. No sé si es que esto tiene algún tipo de condimento o de ingrediente secreto, pero esta es la información que tengo, al menos de este encebollado de este lugar. Que por cierto, dicen los entendidos que es el mejor encebollado que hay en esta ciudad. ¡Salud! Mientras grababa y les contaba los ingredientes, alguien me llamó la atención y me dijo que me olvidé uno de los ingredientes principales, que es el verde. El encebollado del señor encebollado es un encebollado estilo manabita y le ponen bastante verde. Eso le hace bien espeso y le da como una sazón ahí especial. Nos despedimos del señor encebollado. Parece que llegamos justo antes de que cierren. Locos, el encebollado de este lugar es brutal. Se los recomiendo. Cuesta $4. Así que pilas, vengan a visitar al señor encebollado, no se van a arrepentir. Les juro que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir y no se van a arrepentir. Brothers, ya estoy de vuelta en casa. El día de hoy estuvo brutal, me divertí full. Espero les haya gustado mi recomendación y se hayan tripeado los trucos. Ojo, suscríbanse. Si les gusta el contenido, déjenme un mensaje diciéndome: brother, ya estoy suscrito, David, ya me suscribí, y personalmente les respondo el mensaje. Yo soy David Holguín. Y esto fue Dale David. Chao.